Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Álvarez, soy trombonista de la banda El Recodo. Tengo 24 años ya en esta organización de la banda El Recodo, la madre de todas las bandas, El Recodo. Fíjate, la RR de riquezas. Esa palabra en este 2020 vino a aterrizar más en mi vida. Lo digo con toda honestidad. La riqueza que creíamos o que creemos del dinero, del poder, no existe. La riqueza es tener salud, tener familia, tener amigos que te marcan y te dicen cómo estás, amigo. Esa es la riqueza. Yo creo que en este año con más razón aterrizó en mí esa palabra. Desgraciadamente amigos, conocidos, familiares de muy gente muy cercana a nosotros pues ha fallecido y pues ahí quedan en nuestros corazones en el recuerdo, en la R de recuerdo también. Pero sin dudar a duda la riqueza debería la gente de reaccionar ya, reaccionar ya, que no es lo económico. Lo económico se queda. Tú puedes ganar miles, millones, pero no puedes tener a tu padre, a tu madre junto a ti porque están peleados por lo mismo, por lo económico o por problemas familiares. Toda la riqueza es muy justa cuando Dios te la manda, porque Dios manda riquezas. Dios te manda riquezas, te manda una familia y si no la aprecias, la pierdes. Te manda millones, te ganas la lotería. Y si no aprendes la lección de que te está mandando Dios algo, primeramente Dios te está, o sea, te lo está poniendo, es para que ver cómo actúas. Ese es el ser humano. Recibe la gracia de Dios, recibe muchas cosas, muchas riquezas, amigos, y desgraciadamente no valoramos. Eso recalco, este 2020, yo creo que en todas las familias, en todas las personas, reaccionamos y volteamos a ver que la riqueza es la salud, es estar sano, es que desde tu infancia tuviste una educación para que tu cuerpo sea sano. Siempre en la escuela nos dicen, hay que hacer ejercicio 30 minutos al día. Sí, a veces los excesos por tener riqueza o por tener la, ¿cómo se podría decir? La facilidad o tener a la mano lo que son los excesos, pues no es riqueza. Mucha gente eso lo toma como riqueza y este 2020 vino a aterrizar en toda la humanidad. Porque yo puedo hablarte en español, los chinos pueden decir lo mismo. Y habrá gente que no lo entiende también. Pero bueno, a veces, como digo, Dios te manda algo para ver cómo actúas. Siempre he tenido esa lección. No sé si mis padres, mis hermanas, mis hermanos, pues me lo han transmitido, pero sí. Sí me doy cuenta que riqueza es eso, es disfrutar de un taco de frijol, tal igual como un pedazo de carne del más caro, disfrutarlo lo mismo. Eso es riqueza. Me pongo así nostálgico porque sí me viene a la mente de gente que conozco y de gente que la veo actuar de una manera que no sabe qué es la riqueza. A mí me gusta mucho que la gente no sea insegura. Yo siempre trato de me caigo gordo, digo, cuando dudo. Me caigo gordo, digo, cuando estoy dudando, digo, ay, qué gordo me caigo por estar dudando. No, hay que ser seguros de lo que quieres, tus objetivos, tus metas, tus planes, así de frente. Veo muchas, ¿cómo se dice? Publicidades en internet, donde sí, es cierto, nos desviamos mucho, nos distraemos mucho de nuestros objetivos. Yo también lo vivo y me caigo gordo, te digo. Así a la gente nueva, a la gente que va empezando tanto en la música, en la escuela, no hay de otra, la vida está allá afuera, hay que ir por ella, hay que comernos al mundo, no que el mundo nos coma. Eso es una también de las cosas que yo transmito a mis hijos. Les digo, hijo, afuera de la casa, ahí está el mundo, ve por él, cómetelo. Que no te coma el mundo, ve y cómetelo, sal adelante. Yo estoy aquí para apoyarte, igual el día que no esté, quiero que tú te lo comas.
que no te coma el mundo. Eso es lo que le diría a las nuevas generaciones, tanto músicos como profesionistas que quieran ser algo en la vida. Lo que sea, no tienes por qué tampoco, digo, ser profesionista, sino prepararte en algo, emprender un negocio, algo innovador, lo que tú quieras, pero tener la fe y no distraerte más que en eso, en ese objetivo. Hay que dedicarle miles, miles de horas. Dicen que después de las 10.000 horas está ya se podría decir, terminada la maestría. No es cierto, tienes que seguir trabajando 10.000 horas o más en lo que tú quieres para que sea algo exitoso. Sí me afectó, sí, y me sigue afectando. Sueño demasiado. Si yo antes mis sueños, fíjate, en gira, yo sueño que ando en gira, trabajando en la banda El Recodo. Y ahora que no hemos salido de gira y que estoy en la casa, yo me sueño tocando en la esquina aquí del malecón, tocando con la banda porque vamos a tocar ahí y me siento tan feliz. Extraño tanto eso. Me ha afectado emocional bastante. Cada vez que nos escribimos en el chat del grupo de la banda El Recodo, lo externo, me muero por salir a ir a tocar a donde sea. Si nos dicen, vamos, como te lo digo, si nos dicen vamos a ir a tocar aquí debajo de un árbol, me encantaría. Desgraciadamente no estamos ahorita en ese tiempo como para poder decirlo, pero lo sueño y eso es, yo siento la frustración y la desesperación de salir a tocar más que a trabajar, porque realmente cuando antes de empezar, fíjate, yo les comento a los compañeros nuevos, viejos, pero yo cuando me estoy poniendo el traje, yo digo, ¡ay, qué ganas tengo de tocar! ¡Qué ganas tengo ya de estar tocando! Pero así, lo externo lo digo. Me estoy poniendo el traje y digo, ¡ay, qué ganas tengo de trabajar! Y no le hace que antes haya recorrido 24 horas en el autobús viajando y que son los viajes más cansados, pero estarte poniendo el traje es sentir la energía de ganas, la adrenalina, todo lo que da. ¿Cómo has sentido los reencuentros? Muy padres, muy padres. Pues es que cuando nos escribimos no es lo mismo leer un mensaje de un compañero a escucharlo, a escuchar lo que te está pues platicando, en este caso vivencias o que pasó esto o los sueños así. Eso me gusta, me encanta sentirlo así. Eso es triste. Sí me doy cuenta de que mucha gente, pues que no sabemos, no estamos preparados para morir, y menos sintiéndonos jóvenes, con salud, con lo que sea. Estamos en manos de Dios y sí es una reflexión para todas las personas, para todos los que nos están mirando, de que hay que levantarnos y dar gracias a Dios, y hay que dormirnos y dar gracias a Dios, pero hay que reflexionar, hay que ser buenas personas durante todo el día, en los sueños tratar de ser, hasta en los sueños tratar de ser buenas personas, de ser positivos, no hay que ser negativos también, tratar a las personas como quisieras que te traten, porque esa es realidad, es un karma en la vida, a como tú tratas a la gente, te van a tratar, se te va a regresar eso.